pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Raíces de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15. Por años trabajé como jardinero, me gustaba. Y en ese tiempo aprendí a observar cómo se desarrollan las cosas en la naturaleza. En cierta ocasión llegué a un jardín que sufría una plaga de un cierto tipo de planta sumamente vivaz, que se reproduce de varias formas, por semilla, por esqueje o por rizoma. Rizoma es un trozo de raíz. Apliqué un herbicida y aparentemente todas las plantas murieron. Removimos la tierra, sembramos un nuevo césped y todo aparentaba una absoluta normalidad. Pero cuando pasaron aproximadamente 2 meses, otra vez volvieron a aparecer un sinfín de brotes de la susodicha planta. Al final hubo que sacar toda la tierra del jardín, desecharla y volver a comenzar con otra tierra nueva que no estuviera contaminada. Sí, amigo mío, de la naturaleza podemos aprender sabias lecciones si sabemos observarla y escucharla. Es curioso la importancia que le damos a las cosas cuando se ven. Si no se ven, tal vez no sean tan preocupantes. Pero si están ahí a la vista de todos, oh amigo mío, entonces sí que ponemos toda nuestra diligencia por tratar con ellas. Esto es algo común a todos nosotros. No apunto con el dedo a nadie, pues yo soy el primero que, como en la historia de la viña de Isaías, en el capítulo 5, verso 2, dice: «Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres». Pues cada tanto me sorprendo dando uvas silvestres. Posiblemente haya cosas en nuestras vidas que estén ocultas aún a nosotros mismos. Sin embargo, otras, siendo conocedoras de ellas, no nos suponen un problema, pues son cosas que, aun no siendo rectas, convivimos con ellas. Pereza, envidia, juicio, crítica, a cada tanto aparecen, florecen en nuestro corazón y nos afanamos y nos preocupamos y aplicamos en tratarlas y atajarlas. Y lo hacemos y vencemos. Pero pasado un tiempo, otra vez aparecen esos brotes. Tratamos las cosas, pero, y hablo de mí, tal vez no tratamos con la raíz de las cosas, por lo que se convierten en reiterativas y puede que hasta en crónicas. La palabra nos insta a tratar con las raíces de amargura que puede haber en nuestras vidas. Pero no intentes acabar con tu amargura si no estás dispuesto a buscar en lo más profundo de tu corazón donde están ancladas sus raíces, porque no podrás buscar la raíz y atajarla. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 10. La tierra de aquel jardín quedó completamente contaminada y al final hubo que desecharla. Asimismo acaba ocurriendo con quienes no atienden la palabra de Dios.
no solamente son estorbados por las raíces de amargura que habitan en ellos, sino que acaban contaminando los corazones y las vidas de aquellos a quienes se acercan. Pues, y volvemos a observar la naturaleza, las plagas se contagian. Si no eliminas la tierra contaminada, por mucha otra tierra limpia que emplees, perderás tu tiempo, tu trabajo y la tierra. Mirad bien, nos dice la palabra. Posiblemente porque no siempre lo hagamos. Tal vez en ocasiones miremos como por encima, como congraciándonos con nosotros mismos, ejerciendo de jueces benevolentes para con nuestras vidas. Pero esas actitudes al lugar que nos llevan es un lugar apartado de la gracia de Dios. Juan el Bautista lo decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ese fue un mensaje que precedió al mensaje de salvación de Cristo. Si no atendemos al mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, nunca podremos escuchar con gozo el mensaje de salvación de Jesucristo. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.